pantalla están dedicándose a panear y elegir los escenarios. Entonces, pues después de un juego de piedra, papel y tijera, el ganador tiene la oportunidad de banear escenarios y el perdedor es el que elige los escenarios que quedan para que puedan tener el primer enfrentamiento. Creo que ya está a punto de iniciar. Ambos confirman que sus controles están perfectamente calibrados y llámenle a su primo, a su abuelita, a quien ustedes gusten, para que le eche porras a este par de galanazos. Tenemos una vez más Marth contra Capitán Falcon históricamente y ahorita en el cabal del stream le ha ido mejor a los Capitán Falcons versus los Marth. Y lo estamos viendo ahora de nueva cuenta en Battlefield, mi querido Michelón. Sí, no, tiene que tener muchísimo cuidado Capi, porque el Marth te puede spacear muy bien, pero Yumas lo vemos un poquito más agresivo, entonces tiene que ser un poquito más pasivo. Vemos el primer upper, que lo está buscando el downer, pero tradeó muy raro de esa manera, pero no hubo nada. Entonces vemos que lo quiere cazar, se lo quiere llevar, no lo conectó y el rodillazo mítico se lo termina llevando, mi querido Tato. Rodilla de bronce aparece nuevamente en pantalla y es cuando toma la delantera, se perfila también un poquito suspendida en el aire. Vamos a ver ahora este Marth, ¿de qué forma reacciona? Todavía se habla de un duelo parejo, el side smash, forward smash, hace que, bueno, pues sea prácticamente un revenge kill y el evento sea prácticamente reseteado. Capitán Falcon consigue con harta autoridad 50% de daño increchendo y ahora conservando un poquito el factor de la ventaja y el spacing. Capitán Falcon agandalla la orilla, le hace la finta y Martin no logra alcanzar el edge. Termina cediendo la segunda de sus escuchas. Sí, vemos el down throw, se lo quiere llevar, pero está parejo, está más parejo y Tex-Tex está tomando la ventaja, pero Yu no se la quiere dejar tan fácil y se lo quiere llevar en cualquier momento. Ahí vemos que el up smash no conectado de la mejor manera y poco a poco vemos el rodillazo de bronce, no hay nada. Lo está aguantando mi querido Tato. Lo está aguantando y es aquí cuando ya tendría que despertar un poquito más mi querido Mark, porque si no le aplica el Revenge Kill, pues prácticamente estaríamos cediendo ante la presión de el poderosísimo Umas. Y bueno, ahí 60% de daño ya no cuenta como Revenge Kill. Lo sigue hasta el fin del mundo y finiquita ese stock con un tremendo rodillazo de bronce. Y es ahí cuando, bueno, no termina por ceder, no quieren darle ni la mínima chance de que se agarre del escenario. Con un forward smash finiquita ese golpe. Vemos que Marth está sacando el ultra instinto, llega ahora cuestionando la autoridad en esta penúltima stop de Capi, con tanto agarre mítico legendario de este Marth, que pareciera que tiene un hookshot para que pueda agarrar a este personaje desde una distancia considerable. Y bueno, lo trae a raya, ¿eh? Pareciera que utilizó las dos primeras stocks para conocer a su rival, Michelón. Sí, no, tiene que ser un poquito más pasivo y más, porque lo acaba de terminar y aquí es cuando yo le digo magia del Smash, porque estamos empatados. Cuando tenía la desventaja y más lo emparejó y siento que el Might Game lo tiene también. Entonces en cualquier momento puede haber algo. Tomamos el primer upper, lo está cazando, no hay nada y le está buscando opción de shield, no hay nada. Les están respetando porque es el todo o nada, mi querido Tato. Es el todo o nada y Marth está conociendo perfectamente a su rival, ya está igualando los porcentajes, pero llega la poderosa rodilla de bronce y en un frame muy específico alcanza a sacar el sweet spot de ese hitbox. Híjole, qué manera de terminar esta primera, match. Recuerden que es el mejor de tres, ya estamos en top 96, entonces se va a ir un poco más rápido pues el run de estas brackets, ¿no? No, y estuvo muy interesante lo de Tex-Tex, a pesar de ir perdiendo, lo igualó. Siento que es un factor importante en este juego 2, que puede pasar de todo, mi querido Tato. Y más en este juego, o sea, yo siento que Mili, tienes que tener un momentum como lo inicias o como lo cierras, como que eso determina el win. Por ahí vemos como el Bailbacker, la rodilla mítica, se lo quería llevar Yumas, pero no hubo nada, mi querido Tato. No hubo nada y ahora está en Yoshi Story para que puedan a lo mejor pues calmar las asperezas dentro del escenario más tierno. Un combate bastante violento
cómo transita por el escenario, por cada una de las plataformas. Mart pareciera estar más confiado de su estilo de juego y no le piensa dar ni tantita chance a su rival, porque ya vimos de lo que es capaz si termina cediendo en el avance de las stocks. Poco a poco lo vuelve a cazar y es ahí donde tiene súper bien medido ese rodillazo plataformero. Híjole, ahora mi queridísimo Mart está perdiendo ese momentum que ganaba con la última stock en la ronda pasada. Tiene que ponerse las pilas porque el juggling puede ser su mejor amigo. Sí, no, y los dos se ve que ya se están respetando mucho más al cambio de la primera partida que hubo. Y lo salvó la nube. La nube fue salvador de Tex-Tex. Impresionante. Vean esa clase de Yumas. Cuando menos te lo esperas, la nube aparece ahí y fue... Tuvo la suerte de que apareciera, pero ahí vemos que se está igualando y en cualquier momento se puede llevar la stock, querido Tato, con esa increíble rodilla. Y es padrísimo como ya lo tienen súper bien medido. Dicen que un portero sin suerte no es portero, y aquí también se traduce en el smash. 0-0, prácticamente se ha reseteado este combate. Ambos jugadores están conociéndose perfectamente y al parecer pues sí es interesante la forma en la que deciden pues enfrentarse ahora en estas últimas stocks, porque bueno, anteriormente veíamos que iban mucho por el daño y ahorita están jugando de manera un poco más cautelosa. Se más alejan. Conservador, ¿no? ¿Mandé? Más conservador, porque más conservador y como que midiendo un poquito más qué golpes sí atacan, qué no, si permanecen en el aire, si no, y cualquier momento si te estás confiando, si descansas tantito, pues tu rival lo puede aprovechar como en una, puede en, ser. Como dicen en México, en un abrir y cerrar de ojos te pueden dar la vuelta. Así es, mis queridos amigos. Y otra vez la nube aparece, la nube está siendo factor para ambos. Impresionante, se le quiere llegar Mart y sí llegó, impresionante, se lo quiere llevar ahí otra vez con el ópera rodilla, pero no hubo nada y Tato tiene que tener cuidado, tiene que creer ahí el Tanner y la rodilla se lo termina llevando, impresionante. You más le termina ganando a Tex-Tex, yo creo que se sorprendió porque lo igualó en, por ciertos momentos tuvo la win y por ciertos momentos lo dejó ir, pero You más dominante. Sacó una victoria muy importante igual en Top 96, mi querido Tato. Sí, y bueno, pues ahí dentro del chat estábamos viendo a personas que sí estaban echándole porras a Tex-Tex. Por ahí, mis queridísimos amigos de producción nos están preguntando el POT. Esto tiene un poquito el sentido de las publicaciones de Twitter, que bueno, por ahí publicaron el de King of Fighters, publicaron también el de